Hello, hello. Sorry again. I'm sorry. But thank you very much for coming, guys. Gracias, gracias. Gracias, Jason. Sorry, estaba con todavía con la otra clase, pero ya finalizamos. Ya estamos acá con ustedes. Déjenme ver que hay una persona que no puede entrar. Good night, teacher. Good night. Solo déjenme responder que hay alguien que no puede entrar. Okay, creo que ya estuvo. Sería que cuento. Chivo. Thank you very much for coming, guys. I hope you had a great day today. I know that I did, so I hope you did as well. Espero que hayan tenido un gran día el día de hoy, que haya sido bastante productivo o tranquilo, por lo menos, right? So I'd like to know how you did today. ¿Cómo les fue hoy? Very good. Very, very stressful. Very stressful. I'm sorry, Frank. And I'm happy that it was good for you, Norman. All right. Okay. Thank you very much. All right. So, guys, yesterday we just started the course, right? At least the video call. So, today I just want to know if you have any questions regarding the content of the course. Quisiera saber si tienen preguntas con el contenido del curso. Varios me han hecho preguntas en el WhatsApp, and I try to answer them promptly, ¿sí? Varios me han hecho preguntas en el WhatsApp. He intentado responderle lo más rápido, and I'm sorry si me tardo, pero doy clases en la tarde también. So, y a veces en la mañana, hoy me tocó dar clases en la mañana, por eso le respondí hasta como al mediodía. So, but I give you the answers to the questions, all right? So I want to know if you have any questions so far about the content. Sorry, raise your hand if you have any question, please. Nobody? No even one question? Ni siquiera cómo estoy, no mentiras. No, I'm just kidding, all right. So, guys, okay, that's actually cool. En realidad es súper genial de que no tengan preguntas porque me dice de que está todo claro, ¿verdad? Sin embargo, si hay preguntas y no las quieren hacer por este medio, no se preocupen, me pueden hacer las preguntas al finalizar de la clase o ahorita en WhatsApp y yo se las respondo en privado al finalizar la clase, all right? So, guys, yesterday, we just started with the introduce yourself topic and the verb to be, also with the possessive pronouns. Are there any questions about those three topics? Iniciamos con el verbo to be, introduce yourself, y los pronombres posesivos, right? De esas tres, ¿hay alguna pregunta que ustedes tengan? No? Thank you, Edwin. Is it possible that you turn on your cameras? ¿Hay alguna manera de que puedan encender las cámaras? Es que así les veo la cara y veo si me dicen sí o me dicen que no. Así como Edwin, right? Yes, me dijo. No, no, there are no questions. Yes. Thank you. Thank you. No question for the moment. Perfect. Thank you very much. All right. Sí, no se preocupen si tienen su cuarto ahí atrás o si está su perrito. Don't worry. I don't mind. No hay problema. No hay problema. Thank you very much, everybody. My room is very dark. Yeah, I cannot see you, actually. No, I'm just kidding. Sí te puedo ver. All right. So, yeah, some places are actually quite dark, right? But that's fine. At least I can see your face, all right? So,
Thank you very much. Veo que se están uniendo más. Yay, perfecto. All right. So, guys, I see Adam and I said no, there are no questions. Now, are there any questions about the knowledge check? ¿Qué son como los tests que ustedes tienen? Sorry, alguien está escribiendo que no puede entrar. Solo denme un minutito. Okay, ya respondí. All right. So, do you have any questions about the knowledge check? De las, de los tests que tienen al final de cada lesson objective. Del, en este caso sería el 1.2. Lesson, no, sorry. Lesson check. 1.4, que es el primero que se hace preguntas con los posesivos, los pronombres posesivos. ¿No? No sé si han llegado a esa parte, perdón, no les pregunté. ¿Ya llegaron ahí? ¿Todo bien? Yes. Yes, all right. Anybody yes. that is may have issues with that one? ¿Alguien que haya tenido problemas con eso? ¿No? Okay, cool. Lo que sí me gustaría, por si tuvieron problema con eso, recuerden de poner un puntito al final, porque el sistema, si ustedes no ponen el puntito al final de la oración, the period at the end of the sentence, it will not accept the answer even if it's correct. ¿Sí? Si no se pone ese puntito, el sistema no le va a aceptar la respuesta aunque esté correcta. All right? So please remember, always remember to use the period at the end of the sentence. ¿Sí? Recuerden siempre okay. utilizar ese puntito al final de la oración. Porque le pasó a alguien del otro grupo de que tenía todas las respuestas correctas, pero el sistema no se las aceptaba porque le faltaba ese puntito. Luego de poner el puntito, todo fue, todo se lo aceptó todo, todo el sistema. All right? So please always remember that. Vamos con el otro knowledge check, que sería las WH questions. Do you have any questions about the WH questions? Oh, yes. Yes. All right, I see there. Okay. Preguntas. Por el punto no, por el punto no me salían bien en 1.12. Ok, yes, ya vamos a llegar ahí, porque sí, esa fue un poquito confusa, sí, y no se preocupen, no se preocupen porque a varias personas no les agarraba, ya sea por el puntito o por cómo se había respondido la pregunta. Okay. Right? Ya vamos a llegar ahí. Solo okay. quiero saber si alguien okay. tiene preguntas con las WH questions. No, no problem. No problem? Everything no. cool? Igual, si saben. Everything cool. Okay, perfect. Even if you have them and you can ask them on my private channel. All right? Me pueden preguntar en mensaje privado. No se preocupen. All right? So, let's go to the 1.12. Let me select that here real quick. Let me just delete everything from here. Okay, vamos a compartir pantalla. Les voy a compartir mi pantalla, mejor dicho. All right. So, here, the 1.12. Let's see. Okay, cuando estoy así no los voy a poder ver a todos. So if you have any question, please raise your hand on Zoom. All right? Cuando estoy compartiendo pantalla no puedo verles todas las caritas. Así que si tienen alguna pregunta o alguna opinión, levanten la manita en Zoom para yo saber quién está preguntando. All right? Perfect. Thank you very much. So here, guys, we have. Let me just. No veo. Okay, cool. All right, so we have the 1.12 here, knowledge check. And we have the yes and no, the yes and no long answers with B. Can somebody help me reading the instructions, please? Edwin. Instruction, answers. Answer 10 questions about yourself. Remember to give either a complete affirmative or negative answers.
All right, thank you very much. So if you see here, it says that you need to provide a long, a complete affirmative or negative answer, all right? So here, Edwin. Okay, se pueden dar las respuestas y eso no quería. Wait. Wait. Vamos a abrir una ventana de incógnito so you cannot see the answers. Vamos a ver. ¿Cómo se abre una ventana incógnita en Opera? Wait. This is the first time using this thing. Quiero ver, quiero ver. Es que no puedo ver bien. Mi pantalla de mi laptop es bien chiquita, so I'm sorry. All right. Aquí, aquí, aquí. Ok, no, espérense. No quiero que vean las respuestas porque quiero que ustedes me den la respuesta. En el navegador, en la barra de, si tienes el icono de sí. navegador en, sí. en tu barra, uh-huh. Solamente arrastras el clic hacia arriba y ahí te aparece la opción abrir ventana en modo incógnito. Voy a querer ver, recargar, solo me dice nueva pestaña, fíjate. No me dice. ¿Cuál usas? Es que fíjate que es Opera. Oh. Porque, ajá. Porque en esta computadora entonces es... Entonces es otra opción. Sí. Pero voy a abrir... quiero ver si tengo... Microsoft Edge. No me gusta, pero vamos a abrir eso. Ah. Sí. Ok. Vamos a abrir Microsoft Edge real quick. Y les voy a enseñar. Aquí sí. Sí me va a aparecer. Sí, aquí sí está. Sorry. Okay. Okay, ahí sí les voy a compartir la pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? No, ahora sí. No. Ah, okay, oh, yes. Cool. Cool, cool. Sí, es que a veces toma un momento. All right, perfect. So you can see now the questions, right? You have to give a complete affirmative or negative answer. So Edwin, you... Oh my God. It's still showing. The... Acabo de literalmente... Ah, okay, no, perdón, me acabo de sentir... Sorry, sorry. Con esos maestros que preguntaban cuando no podían encender el proyector. I'm sorry. Okay. All right. So here, is there any answer that gave you issues, Edwin? Tú dijiste que hubo unas que te salió incorrecta. Yes. In this case, in one, are you from the United States? Mm-hmm. In my case, No, I am not. I'm from El Salvador. All right. Or no, I am not. No, I am not from the United States. Entonces digamos que usted la puso así. Correct. All right. So, if you see, I want to show you this, guys. Let me click on submit. This is a correct answer. ¿Sí? Esta es una respuesta correcta. But if you see, we are missing the period at the end. Nos period. Falta el puntito al final. All right? Yes. But this is a correct answer. All right? So just because of this, you will miss in some points. Right? So if you click, if I click on submit again, the green check mark. All right? So, por eso les digo la importancia de que pongan ese puntito al final. Porque la respuesta está correcta, pero solo nos falta eso, right? We have to be very careful with this. Not because it's something that you will
that will threaten your life, but it's something very important when you're writing down your answers, right? Como les digo, es algo bastante importante. No es que corra peligro su vida porque no ponen el puntito, pero el sistema no le va a dar la respuesta correcta si no ponen ese puntito, all right? If you see here, Edwin, your answer was correct, ¿sí? Y lo único que nos faltaba era el puntito, right? Yes. So, yes, thank you very much. Hay de muchas maneras que puedan responder esto. Como le mencioné a alguien, no recuerdo quién fue. You can use contractions or you can use the complete answer, right? If I write down, no, I am not from the United States, it will be correct as well, all right? Aquí es como a ustedes les guste más o como ustedes se sienten más cómodos. Hay personas, there are some people that they feel comfortable saying as it is, and some people feel better when they use contractions, ¿sí? Hay personas que se sienten bien diciendo toda la oración completa, digamos, y hay otras personas que se sienten mucho mejor diciendo las contracciones de las palabras. No es que haya respuestas incorrectas, acá es como ustedes se sienten más cómodos. All right? Okay. Okay, thank you. So, yes, here, guys, no sé si alguien más le salió incorrecto, o bien el puntito, pero lo de lo demás. Did you get any incorrect answer here? I have the same problem. I wrote the same sentence, but the problem always exists. All right. Es el mismo problema. Okay, okay. And it is like this, the answer? The same problem. Nestor too. Okay, okay. Sorry. No, don't worry. Thank you very much for letting me know. Because if it's like this, and you're having issues, we'll have to escalate this so they can check for you, all right? Si tienen la respuesta así y aún así no se les acepta, hay que pasar el feedback, ¿verdad? Porque no es que ustedes no estén dando la respuesta correcta, sino que por alguna razón no se les está aceptando. So, Frank, ¿en esta primera le dio problemas también o no fue en esa? Sí, en la misma, en esa. Correcto. Ok, ¿cuál fue la respuesta que usted dio? Así, cabalito, como tú la tienes. I'm not from the United States. Sorry, iba muy rápido. No, I am not from the United States. Y no sé, sorry. ¿Se fijó si llevaba el puntito al final? Sí, siempre lo pongo en toda la oración, siempre. Ah, ok. Entonces, si gusta, Néstor, ¿tú también tuviste ese mismo problema? Yes. Yes. I got it. Okay. In my case, I totally ignored, I must put this point there. Ah, okay. Bueno, en ese caso, probemos si con el puntito se les acepta la respuesta. Si no, Frank, en este caso que tú estabas así, me voy a quedar contigo después de las 11 por WhatsApp, porque el Zoom solamente es para las clases acá con nosotros, pero por WhatsApp me puedes pasar la captura de pantalla, cómo te sale en el website del course, para ver cuál es, por qué no te la acepta, ¿sí? Porque si la pusiste es igual, sin importar si era contraction or not, te la tendría que haber. Ya está listo, ya vi, ok. Sorry. Entonces, ¿ya te funcionó, Frank? Sí, solamente recargué la página. Ah, ok, cool. Sí, es que a veces, no problem. The cookies on the website get stuck there, so you just have to reload the page so you can get the correct answer, ¿sí? Las páginas, no sé si ustedes saben, utilizan como archivos temporales y si no se recarga la información y le están dando submit, no les acepta esa nueva información que ustedes han puesto. So, solo recarguen la paginita y les tendría que aceptar la respuesta así como la hemos puesto acá. Alright, cool. So, guys, vi algunas respuestas y quiero hacer la diferencia entre el spoken English y el written English, ¿sí?
when we're speaking like this, if I have a conversation with you, and if I ask you, are you from the United States? Y solo les hago esa pregunta, sí, si estamos hablando, digamos que estuviéramos hablando ustedes y yo, así uno a uno, y yo les pregunto solamente eso, si son de Estados Unidos, ustedes me podrían responder, no, I am not, o yes, I am, ¿sí? Esa respuesta estaría bien si estuviéramos hablando cara a cara. Sin embargo, en el written English, you have to be very specific. Sobre todo porque acá les dijeron también que decía que tienen que dar una complete, affirmative, or negative answer. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Que si ustedes escribieron, por ejemplo, solo, no, I am not, el sistema no les iba a reconocer eso porque les pidió acá una complete, affirmative, or negative answer. ¿Sí? ¿A qué se refiere con complete or affirmative negative answer, Jennifer? Se refiere a que tienen que responder lo que les preguntaron, ¿sí? ¿Qué me preguntaron acá? Quiero ver. Vamos a escoger a alguien. Norma Ramírez. ¿Qué me preguntaron aquí? And then number two. Number one. One. Are you from the United States? Mm-hmm. Entonces, they are asking me que si soy de ese país en específico. ¿Sí? Mm-hmm. Ajá. Entonces, yes. Acá estaría dando una respuesta completa o no? No. It's not complete. That is correct. ¿Cuál sería, why would it be the complete form? ¿Cuál sería la forma completa? No, I am not. I am from the United States. Ajá, from the United States. Oops, sorry. Yes. That is correct. So, no, I am not from the United States. En este caso, de que no fueran de Estados Unidos. Claro, si fueran de allá, hubieran nacido allá, ¿cuál sería su respuesta? Excuse me? Sorry. If you were born there and if you were from the United States, what will be your answer? Si usted, digamos, no fuera salvadoreña, pero si fuera estadounidense, ¿cuál sería la respuesta en este caso? Yes, I am from the United States. Perfect. So, yes, in this case, ambas maneras se las hubiera aceptado el sistema, ¿sí? Mm-hmm. Digamos que si fuera usted de Estados Unidos, right? Mm-hmm. Yes, I am from the United States. It will be accepted as well. ¿Sí? Porque yes. Acá, como si ustedes se fijan, it says answer questions about yourself. De ustedes. ¿Hay alguien acá de Estados Unidos? No. ¿O a todos nos gustan las pupusas? Right. Yes. Okay, cool. So, yes. Right? Because there are personal questions, you have to answer based on your situation. Right? Basados en su situación. Y así se tenían que responder todas, all right? All them four questions. La segunda no la vamos a responder porque es prácticamente lo mismo que la primera, ¿sí? Is your teacher from Canada? En este caso, ¿me pudieron haber usado a mí o no, right? You already know that I'm not from Canada. I am from El Salvador. I'm Salvadorian, I like pupusas, I like yuca, right? From Sonsonate. So here, what will be the answer? You already know that, right? La respuesta ya la conocen. Ahora, tenemos la número 3 y la número 4, que algunas personas también les dio error. Quisiera saber si a alguien le salió incorrecto. And that you would like to know why. Raise your hand on Zoom if you have questions about it. No? Oh, Nestor, yes, tell me. You explain something. You say that we write the answer complete answer, but
But you said, can we use the contract form? You can explain that, please? Oh, yes. Okay, in that case, I'm gonna stop sharing and I'm gonna share my whiteboard, okay? Vamos a compartir la pizarra. Can you see the whiteboard? It should be a white screen. Deberían de ver como una pantalla en blanco. Yes? Yes. Okay, cool. Thank you. So here, we have, for example, the pronouns. ¿Alguien le gustaría ayudarme a escribir los pronombres? Yes? No? Raise your hand. ¿O los escribo yo? I, you, we, yes. All right, Walter, wait. Te voy a dar el control para que tú puedas escribir acá. But object pronoun or subject pronoun? Esperen, me equivoqué. Pronouns. Subject pronouns. Friend. Okay. Sorry. Es que me había equivocado y lo quería corregir. All right. So, yeah, subject pronouns. What will be the subject pronouns? No sé si puede ver Walter. Walter is that? Okay, perfecto. Right. Puede darle enter en su teclado y le aparecería el siguiente. All right, cool. Falta alguna. Ya. Yeah. It's es cierto. It, he. She. She. Sí. Sí. Yeah, finish. Okay, cool. Let me just take the control out of you. Okay, cool. So these are the pronouns, right? ¿Cuál sería el verb to be de estos? Can I write it? Yes, let me just give you the control of my computer. Frank, okay, here you are. Okay, Frank, go ahead. Okay. Para que vean que es de verdad, aquí están mis manos y ellos están escribiendo. Magia. No, mentiras. Sí, sorry. Yes, we can. Solo le da enter y ya le da al siguiente espacio. Ok. Mm-hmm. Enter. Ok, cool.
Okay, perfect. So those are the verb to be from for the subject pronouns, right? Let me just get the control out of you. Okay, cool. Entonces, we can answer like this, ¿sí? Podemos responder así. I am, you are, we are, they are, it is, he is, she is, right? ¿A qué me refiero con contracciones? Vamos a separarlos así como una tablita. A ver. Mejor que las pizarras que teníamos antes, ¿verdad? Let me just set this on here. Okay, so when I say contracted form, I mean contract these two. The subject and the verb to be. ¿Sí? Me refiero a contractar el sujeto y el verbo ser o estar. Now, les voy a dar la primera. Yo sé que ustedes ya la saben, las demás. Y si no la saben, no se preocupen. Ahorita las vamos a poner. The first one, contracted form, will be I am. It will be am. I am, am. ¿Quién me quiere ayudar a escribir las otras? Que no sea Walter y Frank, porque ya participaron. Yes. No, perdón. I would like to help you. Pero, okay. Let me just give you the control over to you. Let me look for you here. Okay, there you go. Okay. I can. You can't? Mueva... I don't know if you're from your computer or the phone. No sé si está de su teléfono o computadora. En mi teléfono. Ok. ¿No le aparece ahí inglés corporativo? ¿Le quiere compartir su pantalla o algo así? Okay. Ok, there you go. Déjeme ponerla acá. Ok, ahí puede escribir. Okay. No, I can't. You can. Yeah. No la deje escribir. No. Okay. Ah, pues, la voy a ayudar yo en esta y de ahí le vamos a dar a otra persona el control. ¿Cuál sería el contracted form, Verónica? Your. Right? Like this. ¿Está correcto, sí? Yes. Yes. Okay, cool. Yes. Cool, cool. Ahora, ¿quién me quiere ayudar con el tercero? Uno, dos, tres. Sí, tercero. Okay, Stephanie will be with they, and Edwin will be with the next one. Okay, Edwin. There you go. Just that one. Nos saltamos una ahí. Sorry. It's okay. It's okay. I mean, it's correct, pero nos saltamos una ahí. Yes. Yeah. Mm-hmm. Va con todo, ¿eh? Sí. Uno. No me deja. ¿No le deja? ¿Quiere ver? No. ¿Ahora? Mueva el mouse. Okay, ahí está. Ya puede, intente comenzar a escribir. No. Dele clic ahí, dele clic. Okay, intenta ahora. Very slow. No. Ese es el lento. Slow. Slow, yeah, I don't know why. No.
No? Oh, there you go. Oh, yeah. Okay, cool. So that would be where, right? Where. And then, Stephanie, let me give you the control over to you. Okay. Please, go ahead. Enter on your keyboard, click there, and then enter. Sí, está lento. No se preocupe. Try to click again. Dele un click, porque si no, it can crash. Okay, cool. Move it with the arrows on your keyboard. Muévalo con las flechitas de su teclado. Okay. Uh-huh. I don't know if you can. No, that's fine. Do you want me to help you? ¿Quisiera que le ayudara? Sí, por favor. Okay, cool, cool. All right, so in this case, it will be, ¿qué seguiría después de acá? El apóstrofe. Mm-hmm. Sorry, se me fue. Eso no iba. Eso no. R and E. R and E, that is correct. So it will be there, right? ¿Quién me quiere ayudar con las últimas tres? Raise your hand. Okay, thank you, Susan. Sorry, go ahead. Sorry. Yeah, actually, it's the internet. Es el internet, como ha estado lloviendo en todos lados todo el día. Ha estado fallando la conexión. No sé si se dieron cuenta que cayó un rayo en Santa Tecla y le cayó un camión. Oh, I don't know. Yes. Yeah, so that was... Yes. Amazing. That was scary. Yeah, no, for me it was scary. Like, what? So I can actually die from a lightning? So I don't know. Entonces sí era verdad lo que decían, aunque eso no lo crea, de replay, right? Que se puede morir por... No pensemos en eso. Mejor. In the meantime, otra cosita que les quería mencionar aparte del punto es de que please make sure to use the apostrophe and not the accent from the keyboard, ¿sí? Asegúrense de que si van a utilizar la contracted form, utilicen el apóstrofe,
no la tilde. Porque si se fijan, la apóstrofe, se puede diferenciar de que la apóstrofe es una rayita recta y la tilde es así y generalmente es como más, más delgadita. El sistema no les va a reconocer la tilde, ¿sí? Tiene que ser el apóstrofe porque son dos caracteres diferentes, ¿sí? So please make sure to use the apostrophe and not the accent, all right? Teacher, I am not. You cannot? ¿No le deja controlarlo acá? No. Dele, no mueva el mouse y dele solo clic a donde está. Dele clic al mouse, pero sin moverlo. No me parece que esté controlando la pantalla. Quiero ver. Dele clic de nuevo. Mueve el mouse. No veo que... Ya no la deja. Le voy a dejar de compartir y le voy a compartir otra vez. Permíteme. Ok. Oh, ahí estaba. Mejor así. Sí. No aparece. Es. Ok. Ok. Intente ahora. No, no la deja, no sé por qué. Pero aquí abajo la había puesto. It's, yeah. So, please make sure, I mean, it's correct to use the it's, right? Porque así se escribe de la forma contractada. But make sure that you use the apostrophe, all right? Que utilice el apóstrofe. Porque si no, si lo escribe así, como está acá, no se lo va a aceptar, ¿sí? Pero, así se contracta, solo que utiliza el apóstrofe en lugar del de la tilde. Alright. So, cool. Sorry, no me había fijado que estaba escribiendo. ¿Quiere terminar las otras dos? Yeah. Okay. Let me give you again. Okay, there you go. I don't know if you were able to finish the... Estoy escribiendo. Ya las escribí. Yeah. Pero el apóstrofo no me sale. No le sale. No se preocupe. Yo se lo voy a cambiar ahorita. Okay, so it will be the apostrophe here. And here. Okay. Here. Okay, so yes, guys. A esto me refiero cuando les estaba diciendo contracted form. All right, la forma contractada. Pueden escribirlo de las dos maneras. No hay ningún problema. El sistema se los va a aceptar, así como les acabo de enseñar acá. Yes, I am. Se lo acepta y le acepta. Yes, I'm from. Bueno, yes or no, dependiendo cuál sería su respuesta, ¿sí? ¿Se fijan? Acepta de las dos maneras. Ahora, no sé si tuvieron problemas con las otras preguntas.
sería de que revisen si es el puntito que les dio problemas. Ahora, hay esta pregunta, la pueden responder de, si no me equivoco, 10 maneras diferentes, ¿sí? Antes que nada, de manera afirmativa o negativa, ya son dos maneras, pueden responderla toda, utilizando toda la información de la oración, pero también pueden decir si es sí o no en la mañana y no hacer énfasis. Exacto. Perdón, no les estaba compartiendo la pantalla. Yo pensé que estaba compartiendo la pantalla de las preguntas. I'm sorry. So here, sorry. Is your English class in the morning? Thank you very much, Frank, Adonai. All right, I'm not English. Ya ahorita vamos a ver, Adonai, to see which one will be the correct answer. Acá hay 10 maneras de responder de manera correcta a esta respuesta, ¿sí? De responder de manera correcta a esta pregunta. I'm sorry. De responder de manera correcta a esta pregunta. So, the first one. Who can give me the first that comes to your mind? La primera que les venga a la mente. Edward. Hi. Yes, my English class is in the morning. And the period, right? Yes. Cool. So your answer would be yes, my English class is in the morning. In the morning. That is correct. All right. And it is correct. ¿Sí? Si se fijan acá, yes, pudieron haberle respondido así. Yo escribí eso y no me lo aceptó. Perdón, Luis, pero... No se preocupe. Es que no lo escuchaba bien. Y se fijó si tenía el puntito al final. A veces sí, de hecho, es por estaba queriendo corregir. Por la coma que va después del yes or not. Uh-huh. Tiene que escribir la coma o el puntito. Recuerden, the system will not accept your answer if you don't use the everything as it is. ¿Sí? Tienen que utilizar ¿se me ha ido el nombre? ¿Colon? No, ¿cómo se le llama a todo ese grupo? Sorry. Dios mío, acabo de tener una laguna mental. But you have to use the coma and the period, all right? Sé cómo se llama individualmente y se los acabo de decir, por cierto, I'm sorry. But yes, you have to make sure to use the coma and the period, all right? So, Hector, what kind of problems do you have with your computer? Do you want me to write down in the chat? Escríbelos en el chat. Y lo vamos a esperar. All right. So, yes, in this case, asegúrense, por favor, de utilizar la coma y el punto donde debe de ser, ¿sí? Porque no sé si puede revisar ahorita, Walter, si le hace falta una coma o un puntito. No hacía falta, pero ya puse otra respuesta y funcionó. Ah, ok. Pero la respuesta que había puesto antes, no sé si puede probar de nuevo. No sé. O no sé si usted cree que no estaba bien así. Yo creía que sí, porque lo revisé muchas veces y no faltaba nada. ¿Le gustaría ponerla acá para ver si la acepta acá el sistema? Y si la acepta acá, tendríamos que decirles por qué no se la acepta a usted. No sé si está de acuerdo o... Como ahí en su pantalla. Uh-huh. Le doy el control de la pantalla. Pero si ella se lo aceptó, esa respuesta. Sí, pero podemos escribir otra respuesta también. Ah. Ajá. Acá solo la borramos, la damos acá y ya puedo escribir otra. Ok, Walter. There you go. ¿La misma u otra? Esa que usted dijo que le dio problemas.
que no se le aceptó. Uh-huh. Okay, click on submit. All right, there you go. Es así la había. Yeah, it's correct. Sorry, Nestor. Excuse me? I thought you were speaking. Pensé que estaba hablando. I'm sorry. All right. No, I just saying one. Good job. Okay, thank you. No. All right, ya vamos a revisar el chat de la clase. All right, so yes, that is correct. Probablemente, como le digo, tendría que haber refrescado la página para que le aceptara la pregunta, porque a veces si se pone una respuesta una y otra vez y sale incorrecta, puede que quede ahí de que esa misma respuesta estaba usted intentando ingresar. A pesar de que la hayan cambiado. So make sure that if you think that is the correct answer y no se la está aceptando, denle click en reload, actualizar o refresh, depende del navegador como va a decir, y la pueden volver a poner. All right? Esta es una de todas las que les dije, y también la pueden escribir de manera negativa. ¿Sí? Por ejemplo, es nuestra clase de Zoom en la mañana. Yes or no? No. No, that is correct. No. ¿Cómo pudiéramos poner esa respuesta de manera negativa? ¿Alguien que me ayude? Teacher. Yes. Yo puse no, I'm not English class in the morning. Pero sale mala. Yes, in that case it will, the system will not accept it because you are using the am, I am, all right? And the I am is the verb ser o estar. Digamos, si la quisiéramos traducir así como está ahí, es como que tú estás diciendo, no, yo no soy la clase de inglés en la mañana. So, en este caso, como estamos utilizando el possessive pronoun, sorry. Por eso es que los tienes que poner así, porque estamos hablando de tu clase de la mañana, ¿sí? So if you just change el I am al my, yes, my English class is in the morning, o solo pueden poner yes is in the morning, eso también se los acepta, ya van a ver. Solamente tienes que cambiar el pronombre que estás utilizando, ¿sí? Yes, it's in the morning. No me lo aceptó. Wait, me falta aquí. ¿Qué me falta? It. That is correct. Sorry. It's in the morning, yes. Right? It's or it is. Si se fijan, también lo podemos poner yes, it is. Y lo va a aceptar, ¿sí? Si se fijan, ahorita llevamos cuatro maneras de responder esta misma pregunta, ¿sí? También lo podemos poner, no, it is not. It is not. Cinco, it isn't. Seis, y hay muchas más, ¿sí? También, no, my English class, my English, sorry, la ñ no existe en inglés. My English class. It's not in the morning. Wait. My English class is. ¿Será ver? No. My English class. It's not. It's not. Yep. No, my English class is not in the morning. Right. Ahí ya llevamos siete, creo. Siete maneras de responderlas. All right. So I. Si no me equivoco, son de 7 a 10 maneras que pueden responder esa misma pregunta, ¿sí?
Ahí dependiendo. Se podría poner I don't have. I don't. No. No, en este caso esa sí no te la va a aceptar porque como ya estás en clase de inglés, asumen de que estás en una clase de inglés. Entonces, solo te, pero no te están pidiendo a qué horas. Te están preguntando si es ahora. Por eso sí ponemos no, my English class is not in the morning. It's in the afternoon. Esto no se los va a aceptar. Afternoon. Pero sí, si pones no, I don't have an English class, no te lo va a aceptar porque espera una respuesta de sí o no. Si te fijas, las respuestas que tienes que dar es yes, no, long answers with B. A menos que sea una pregunta que sea abierta y que tú tengas y que tú puedas responder si tenés o no tenés, o si, si es o no es, perdón, o si no tenés clase, ahí sí podrías poner, no, I don't have class, I don't have an English class, ¿sí? Pero en este caso el sistema sí espera que digas sí o no tenés una clase. Pero esa respuesta también sería correcta si yo te estuviera preguntando, is your English class in the morning? Y tú me puedes decir, no, yo no tengo clase de inglés. No, I don't have an English class. ¿Sí? Ajá, por eso era la duda de el no, I don't have. Sí, o sea, la respuesta sí está correcta, o sea, no quiero decir que esté mala, pero el sistema no te lo va a aceptar porque espera una de las dos respuestas de sí o no. Pero si ajá, digamos, esa sería una respuesta como de estar hablando, de estar así como usted dice, en una conversación. That is correct, the spoken English, right? So, yes, ya vi que le agarraron el hilo. Chivo. So, yes, in that case, in the spoken English, you can give me that answer, porque yo voy a entender la lógica detrás de eso. Pero el sistema, como ya tiene respuestas predefinidas, respuestas que ellos esperan que les des, esa sí no te la va a aceptar. Pero yo sí entiendo si no tenés o no tenés clases. All right? Okay. De nada. You're welcome. So, guys, do you have any other question regarding the knowledge check o del contenido en sí? I have a problem with finally question four. Yes. Okay. Are you and your best friend the same age? Okay. So what is the answer you gave to see if it was the one? My answer is no, we are not the same age. Vamos a ver. Le ha de faltar el puntito. Oh my God. Yeah, because it's correct. Yeah, that is the correct answer. Mm-hmm. Yeah. Suele pasar. Yeah, suele pasar. It happens to the best of us. Sí, les pasa a todos. Hasta los mejores les pasa esas cosas. Okay, thanks. Yeah, you're very welcome. Sí, guys, son detalles que la mayoría de veces se pasan por alto por lo mismo, ¿verdad? Porque son detalles y como estamos acostumbrados a una vida bastante rápida, ¿sí? Yeah. We miss those details, right? Tendemos a veces olvidar ese tipo de detalles. But that doesn't mean it's incorrect, all right? Eso no quiere decir que esté incorrecto. So, e igual esta tiene, si no me equivoco, tiene como cuatro maneras de responderlas. Lo puede responder así, lo puede responder de manera contractada. No, we're not the same age. O si por casualidades de la vida ustedes tienen la misma edad. Yes. Yes. We are. We are. O we're. Mm-hmm. Sí. ¿Ve? Son four ways to answer that question. All right. Sí o no, right? Okay. Mm-hmm. So, besides this one, do you have any other questions? Yes? No? Okay.
All right, so this class, I actually wanted to clear every doubt you may have, because tomorrow it will be a little bit different, the class. En esta Zoom class quería aclarar esas dudas. ¿Por qué? Porque la clase de mañana va, solo ustedes van a hablar. ¿A qué me refiero con esto? Los vamos a separar por grupos para que tengan una conversación de esta primera sección. All right? It's okay if you have not finished this section. ¿Sí? Está bien si no han terminado esta sección, porque sus compañeros les van a ayudar también a aclarar esas dudas. Vamos a agarrar los primeros 15 minutos de la clase de mañana para aclarar dudas que tengan del contenido que ustedes avancen en este tiempo. Y luego los vamos a separar por grupos, ¿sí? Y los voy a ir intercambiando entre grupos también para que tengan la oportunidad de hablar entre ustedes, ¿sí? De ser posible mañana, please use your webcams or your phone cameras, ¿sí? De ser posible mañana utilicen las cámaras, ya sea de su teléfono o de su computadora, so you can see everyone. Let me stop share the screen. No había visto su chat. I'm sorry, Deli. This it says I wrote no, my English class isn't in the morning. What was incorrect? So I changed it. No, it isn't in the morning. No, pero le tendría que haber aceptado esa respuesta, Delia. Si se fija, vamos a compartir pantalla rapidito para que vea. Vamos a hacer una cosa, vamos a copiarlo del chat. Vamos a ver. Quiero ver, my English class is in the morning. Vemos si tiene espacios. Vamos a ver si lo acepto así. Ja, espérense. Ahora déjenme refrescar esto rapidito. Sorry. En lo que se refresca esto, guys, mañana vamos a hacer conversaciones con lo que han visto hasta hoy. No importa si no han llegado al 1.12 o si ya se pasaron del 1.12, ¿sí? Vamos a trabajar con la información que ustedes tengan. Ok, no sé por qué no lo acepta, porque está correcto. Vamos a ver si lo acepta así. Sí, no sé por qué no le acepta la contracted form. Porque si se acuerdan, nos aceptó la contracted form de isn't. Bueno, pero voy a pasar el feedback de esto, que por qué no lo acepta. All right? Pero esa respuesta estaba correcta, Delia. Thank you for changing it. Yes, Alexandra, no, en ese caso hubiera sido, no, my class. Solo tendrías que responder sí o no, si el clase es o no en la mañana. Porque como te digo, el sistema no te va a aceptar una open-ended question, una respuesta abierta. Porque las yes or no, si se recuerdan, son preguntas cerradas, ¿sí? La pregunta cerrada tienen que responder a lo que les están preguntando, valga la redundancia, ¿sí? Si le dicen, ¿la clase es en la mañana, sí o no? Sí, no. Y responden, ¿no qué? No, la clase no es en la mañana, ¿sí? Cuando sean open-ended questions, sí pueden responder así, porque está correcto, pero el sistema no te lo va a aceptar, ¿all right? Frank, ah, ya vi que lo respondió, no me había fijado, sorry. Using verbs to be, WH questions and pronouns. That is correct. Eso es lo que vamos a ver, bueno, lo que ustedes van a practicar entre ustedes mañana, porque mañana sería que practiquen su speaking, all right? And we will practice our listening the next day after, all right? So okay. Please, thank you. It will be cool if all of you came to the class tomorrow, because you will get to practice between yourselves, all right? Porque van a poder practicar entre ustedes el día de mañana. Esto era solo para aclarar y quería asegurarme de que todo estuviera bien. Y de igual manera, si se les olvida algo, no tengan pena en volver a preguntarme. Pueden preguntar en el grupo o pueden preguntar de manera privada, all right?
So, do you have any other questions before I let you go? ¿Otra preguntita? All is clear. Everything's clear. Perfect. Thank you very much, Frank. So, I hope to see you tomorrow and have a great night. Good night. Good night. Thank you very much. Thank you. Good night, everyone. Good night, Miss. Good night. Take care. Bye-bye.